Haciendo esto mismo, seleccionamos el voladizo, vamos a asignar cargas en barras distribuida. Siempre por defecto, recuerden que nos quedaba lo que habíamos asignado anteriormente, entonces reemplazamos por 333. En este punto tenemos que colocar 2,5, acá va 0,83 y acá tenemos 0. Damos OK. Y acá nos queda definida el pedazo de triángulo que faltaba, tenemos la carga triangular completa. Ahora que ya tenemos toda la carga definida, sí podemos llevar a cabo la resolución de la estructura. Para eso hacemos clic en la flechita. ¿Qué pasa acá? Nos aparecen los distintos load case que teníamos armados. El de carga de peso propio no lo vamos a usar, que es el que está por defecto, así que le pedimos que no lo calcule. Al igual que el modal, que es para análisis dinámico. Nos quedamos únicamente con cargas. Si le pedimos que lo calcule, lo que nos va a decir ahora es que necesita que definamos una carpeta o un archivo con un nombre. Lo que conviene en este caso es generar siempre una carpeta porque cuando resuelve el SAP genera un montón de archivos. Algunos que corresponden a la geometría, otros que corresponden a la resolución. Entonces, generamos una carpeta, nueva carpeta, le ponemos ejemplo, lo guardamos y ahora que está guardado va a llevar a cabo la resolución. Si no hay ningún problema, lo que nos va a mostrar es primero que nada la imagen de la estructura deformada por las cargas que están actuando y lo que a nosotros nos interesa ahora es ver cuáles son las reacciones de esa estructura. Entonces para eso vamos acá a la opción de a este pórtico, hacemos clic en la flechita en la opción de joint. Le damos OK y nos aparece acá estos vectores que nos representan las reacciones en los apoyos. Entonces, si esto los comparamos con la solución analítica, deberían darnos igual. Si no, nos muestra que hay algún error o en la solución analítica o que cargamos algo mal en el programa. Bien, este caso corresponde a la resolución del pórtico. En la práctica hay distintos casos para resolver. Y con respecto a esos casos, les voy a hacer algunas explicaciones generales sobre las diferencias que pueden llegar a encontrar con respecto a este caso. Bien, uno de los tipos de estructuras que tienen para resolver es el caso de las barras inclinadas. La diferencia que podemos mencionar acá en relación a lo que es el pórtico es que en estos casos, como está inclinada la barra, lo que conviene es que definamos una serie de puntos y a partir de esos puntos definir la recta. En este caso definí tres puntos porque en este punto en que estoy marcando tengo aplicado un momento y necesito que ese punto exista, si no, no puedo colocar el momento en la barra. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la estructura a partir de puntos? Para eso vamos a trabajar con un espacio en blanco. Entonces, elegimos acá la opción espacio en blanco. Otra vez siempre nos muestra la vista en 3D, que no la vamos a necesitar. Y vamos a poner la vista en el plano XZ. Para definir tres puntos, lo que hacemos es cliquear en la opción del punto, cliqueo en cualquier parte del plano, botón derecho sobre el punto, y acá me aparece un cuadro con opciones, vamos a ir a la opción Location. En Location hacemos clic en las coordenadas y las editamos. El primer punto es 0, 0, así que ponemos 0 en X, 0 en Z. Damos OK. Ahora el punto tiene coordenadas 0, 0. Cliqueamos en cualquier parte del plano para definir el segundo punto. Hacemos clic derecho en Location. Ahora editamos la locación. En lugar de este valor colocamos el que correspondería al punto del momento, que es 3,173. Damos OK. OK. Ahora, si refresco la vista, tengo el punto original y más acá abajo está el punto de 0, 0. Queda en blanco porque está en el origen. Y me falta un tercer punto. Hacemos clic en el punto, en cualquier parte de la hoja en blanco, clic derecho y editamos la ubicación. Este tenía coordenada 4,231. Le damos OK y ahora tengo
si refrescamos la vista, los tres puntos. Bien, para definir la recta hacemos igual que hoy. Vamos a la opción de recta. Habiendo definido previamente sección y material, clic en el primer punto, clic en el segundo punto, clic en el tercer punto. Entonces ahí tenemos definida la barra inclinada. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros queremos colocar una carga uniformemente distribuida como esta en una barra que está inclinada, la dirección de la fuerza no es dirección gravedad o dirección Z, sino que tenemos que usar la dirección gravedad proyectada. Entonces, vamos a elegir la barra. Vamos a asignar cargas distribuidas. Y en la opción vamos a elegir la opción gravedad proyectada. En este caso, como no es lineal la carga, sino uniforme, acá ponemos todo 0 y en uniforme ponemos el valor que en este caso era de 10. Entonces, esta carga representa la carga uniformemente distribuida de 10 kN por metro que veíamos en el ejemplo. Bien. La otra posibilidad que tenemos entre los ejercicios de la práctica es la resolución de vigas curvas. Cuando yo tengo que definir la viga curva, también tengo que tener en cuenta cómo dibujar la curva y la misma salvedad con respecto a la carga distribuida. Para definir la geometría curva, también se trabaja por puntos, tenemos que definir tres puntos. ¿Cómo hacemos esto? Como hicimos recién, vamos a nuevo modelo. Otra vez el espacio en blanco. Nos quedamos, cerramos una de las vistas, nos quedamos con una vista en XZ. Y ahora lo que hacemos es definir tres puntos. El punto inicial, que es el punto 0,0, hacemos clic en el punto, editamos las coordenadas para que nos queden 0,0. Hacemos clic en otro espacio para definir un segundo punto, que es el que va a tener coordenadas 4, 0. Y ahora, refrescamos la vista para ver el punto. Y ahora lo que tenemos que hacer es dibujar la viga curva. Para eso elegimos acá el segmento de recta, pero en lugar de poner straight frame, elegimos la opción de viga curva. Cliqueamos en el primer punto, cliqueamos en el último punto y ahora nos aparece este cuadro en el que tenemos que definir la coordenada del punto medio, que en este caso es 2 en X, 2 en Z. El SAP dibuja las curvas a partir de rectas. Cuanta más rectas yo dibuje, más definida va a quedar la curva. Por defecto propone 10, yo suelo utilizar 20. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es esta opción que tenemos acá. Si queremos que la curva sea un único elemento continuo o queremos que nos muestre las rectas que conforman la curva. Es conveniente utilizar esta última opción porque como seguramente vamos a tener que colocar algún vínculo intermedio o alguna carga en la curva, necesitamos de un punto. Entonces le damos OK y acá nos queda definida la vía curva. Bien, ya tenemos la geometría. Lo siguiente que tenemos que ver es en la carga distribuida. Cuando yo tengo una carga distribuida uniforme sobre la viga curva, al igual que pasaba con la viga inclinada, necesito definir la dirección de la carga como gravedad proyectada. Entonces, seleccionamos en este caso toda la viga curva, vamos a asignar cargas en barras distribuida y elegimos como dirección gravedad proyectada, acá también eran 10 kN, le damos OK. Y tenemos esta carga que es equivalente a esa carga de 10 kN por metro distribuida sobre la viga recta. Bien, y la última aclaración con respecto a vigas curvas es en el caso que yo tengo una viga curva pero con una carga distribuida con dirección radial. Para definir la carga distribuida con dirección radial, tengo que componer una carga con dirección X proyectado junto con una con gravedad proyectada. Entonces, para eso lo que hacemos es
elegimos la zona en la que teníamos la carga distribuida, que es esta zona de acá. Vamos a asignar cargas en barras distribuida. Ponemos la dirección gravedad proyectada, le damos OK con los 10 kN y ahora elegimos otra vez este mismo sector de curva. Vamos a asignar cargas en barras distribuida y en lugar de poner gravedad proyectada ponemos X proyectado. Y ponemos acá que la agregue a las cargas existentes. Le damos OK. Y así queda definida la carga radial a partir de la composición de estas dos cargas. Bien, con respecto a lo que es asignar secciones, material, otro tipo de cargas, vínculos externos e internos, es igual que en el caso del pórtico. Entonces, la idea es que a partir del SAP puedan resolver las mismas estructuras que resolvieron en el trabajo práctico con la solución analítica y que comparen que los resultados que obtienen analíticamente y con el programa sean iguales. Una vez que obtienen la solución con el programa, hacen una captura de pantalla de las reacciones y la adjuntan a la resolución analítica. Les vuelvo a reiterar que en la página de la cátedra, en descargas, en la carpeta que dice tutorial SAP, está el programa, la versión educativa para que puedan descargar y una serie de tutoriales para los distintos tipos de estructuras que tienen en la práctica. Tanto el pórtico como las vigas curvas, vigas inclinadas y también marcos cerrados. Cualquier consulta me pueden mandar un mail y acá les dejo la dirección. Muchas gracias.